¿Qué tal, mi gente? Bueno, vamos con la reacción de Isabel Pantoja a. Bueno, esta entrevista de The viernes que va a dar Isa Pi que se va a marcar una herencia envenenada. Eh, insisto, a mí se, se me ha caído bastante Isa Pantoja, creo que era de los tres, incluyendo aquí Rivera, un poco la que estaba más cuerda en este sentido. Eh, y sí, que había salido a aclarar cosas en su propio programa y tal, pero vender una exclusiva en de viernes por un dineral a su madre. En fin, no, no lo veo coherente. Yo creo que los trapos sucios se deben de lavar en casa. Pero bueno, vamos a ver esa reacción. Que ya os digo yo que, que para mí, una pillada total a, a José Antonio Avilés mintiendo una vez más. ¿Vale? Porque el informante es José Antonio Avilés. Así que ya os podéis imaginar. Estamos intentando hablar sí, y estamos calma. intentando decir que han escrito a Vilés sí. y le han dicho cómo está Isabel Pantoja con respecto sí. a la entrevista que va a dar su hija en de viernes. Mal. Utilizan claro. una palabra que yo no voy a utilizar porque tal, pero me dicen literalmente que sabiendo y conociendo la situación en la que se encuentra Isabel Pantoja actualmente, claro. que todos ¿Eh? sabemos, porque su hija lo ha contado, que está muy mal, ¿Eh? Eh, me cuentan que esto era lo que faltaba y me dicen literalmente van a acabar con ella. Y te... Vale, esto parece un comentario como entre compañeros, me da la sensación, ¿eh? Que... Esto me, me da a mí la sensación que es Luis Rollán el que la ha escrito. Por poneros un ejemplo, Luis Rollán, como podía ser cualquiera. Luis Rollán es del entorno. Y lo único que le ha dicho. Vamos a imaginar que sea Luis Rollán. Es que a mí me cuadra que sea alguien del entorno en el sentido de que sí, Luis Rollán es del entorno. Pero no te está diciendo nada más. No te está diciendo nada más. Eh, realmente me dicen literalmente que va a acabar con ella. Van a acabar con ella. Entre unos y otros. ¿Vale? Pero eso no significa que haya hablado con ella, sino que es una opinión de alguien del entorno, no que Isabel Pantoja haya reaccionado realmente, ¿no? Yo es que Faos Antonio Vilelo cojo con pinza, eh. Que no se nos olvide no una cosa todavía. No, no, pero ibas a hablar pero que no se me olvide una cosa espera Avilés, porque Ahora, acabas de tirame. es que pasáis de como tenéis tanta prisa por hablar no, sí. pasáis muy o sea, rápido no dejáis de ingerir no la podemos asimilarlo por favor no, no vayáis con prisa es muy fuerte lo que sabemos que es corto el programa pero intentamos contar bien las cosas a ver eh, qué te ha dicho el entorno que está mal que le ha sentado mal y que según el entorno van a acabar con Isabel Pantoja literalmente me dicen en el momento que está Isabel Pantoja madre ya era lo que le faltaba van Acabar vale, una... Eso me parece un comentario de alguien... ...como él bien dice, del entorno, no digo caimienta... ...pero es un típico comentario entre compañeros... De, ...de a lo mejor, insisto, un Luis Rollán ...o alguien cercano a Isabel Pantoja... ...pero no porque Luis Rollán, ...que lo estoy poniendo de ejemplo, ¿vale? ...o esa persona del entorno, llamémosla X... ...se haya puesto en contacto con Isabel Pantoja... ...y por boca de Isabel Pantoja esté reaccionando, no... ...es alguien que conoce a Isabel Pantoja... Por, el, por, el, por, el, por lo que acaba de leer, me da la sensación de que es alguien del entorno, pero que le está comentando en plan, eh, compañero. Hay que ver, van a acabar con ella, yo, ¿Sabes? Lo típico. ¿Hay una, pregunta que te quiero hacer? hay una pregunta que te quiero hacer y que le puedes decir al entorno que te está escribiendo: ¿Cuánto hace que Isa Pantoja e Isabel Pantoja no hablan? Eh, me Sandra, gustaría también te voy que te a contestar una cosa. Tan que era lo que le iba a decir a Sandra. Hay veces que tan bueno, veces no. No se puede, sabéis que no, sabemos que no se pueden dar eh, partes médicos ni se ¿Eh? puede decir la situación. Bueno, esto tiene que ver con la operación de luz. No se pueden dar partes médicos ya eso lo han aprendido, ¿no? Ni se puede decir eh, si psicológicamente una persona está mal. Eso no, lo, pues no se puede desvelar. situación médica de una persona. Nosotros hemos conocido la situación en la que se encuentra Isabel Pantoja. Por la boca de su hija. Y tan malo es que lo diga bueno, uno de los colaboradores. No te estás Avilés, de cómo está Isabel pero Pantoja. Que no, porque te acaba de es llegar mal, No, es del no de Que Isabel lo un Y me acabo ya. ¿Sabes lo que me sorprende, Avilés? Lo contó Antonio Rossi, Mírame, Avilés, ¿sabes lo que me sorprende? Que Isabel Pantoja ha estado muchísimos meses intentando ponerse en contacto con su madre, entre otras cosas para invitarla a la boda, y no le ha sido posible. Y que tú ahora, en tres minutos, oye, se han puesto en contacto. Lo ha desmontado un momento, ¿eh? Dice, oye. Le, no, no ha sido capaz eh, Isa Pantoja de ponerse en contacto con su madre en ningún momento eh, en, en varios meses y ahora tú en tres minutos estás con, con, eh, en pleno contacto con una persona eh, totalmente cercana a ella, ¿no? Con vía directa. Es que es mentira. Es una persona que, insisto, que puede ser eh, un Luis Royán o alguien así cercano que le ha hecho un comentario privado, ya está, y que se creía incluso que iba a quedar en privado. También hay que ser torpe. Con José Antonio Vileño queda nada en privado contigo, sabemos bueno, cómo estáis. Y te digo, y te digo lo mismo que dije el otro día con el tema de Bárbara Rey. Ese entorno, imagino, que se está desahogando contigo y que quiere que España entera se entere que la víctima no Isabel es Isabel Pantoja y que no, lo está pasando muy se mal. Se si a le, le dije a, a no hija no Isabel nada. Pantoja de lo Ay, mal que no. le estaba pasando yo su hija cuando pregunta. tuvo un hijo y ni siquiera fue a su bautizo o cuando se murió su abuela y no ha ido a su boda. Y te digo otra cosa y te contesto a ti, Cristina. Yo no he visto nunca a Isabel Pantoja hacer una llamada desesperada a un programa de televisión para contar lo que hacía su hijo, que era bastante Peor que las cosas Dios. que ha he hecho Isa en su Totalmente, totalmente peor, totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Gemma, totalmente peor lo que hacía Kiko Rivera que lo que hacía Isa Pantoja, que al final ha tenido una adolescencia normal, ¿no? Eh, está con un chico, está con otro, eh, en fin, cositas más normales. A lo mejor de alguna manera, de alguna más. manera, Tengo igual, igual más. Incluso, se a mucho, no se puede defenderlo se por, Menos, por muchas razones. Yo, yo no le veo algo negativo. Claro. Yo le digo una hijo. pregunta que es ¿cuánto hace que madre e hija sí. no hablan? Porque quiero que respondan. ¿no? Muchísimo. Sí. Me han responde. dicho literalmente que lo que estáis diciendo es mentira porque ¿Qué es lo que Isabel diciendo? Pantoja, en cuanto al tema de la boda, Isabel Pantoja, madre se entera de la boda de su hija por televisión. Su hija no se había intentado poner en contacto con ella nunca para poder... Aquí estoy un poco contrariado con el tema de, de si se puso o no se puso en contacto. Eh, es verdad que, que, que Isa Pantoja eh, quería que fuera la madre, que le tiró varias pullitas en plan mamá, ¿no? Me estás como queriendo coger el teléfono. Pero realmente, eh, yo que Isa Pantoja mmm, me hubiera quitado de, eh, de duda y, y al final, si no tienes el teléfono de Isa. De, o sea, de tu madre. De Isabel Pantoja, sabes cómo ponerte en contacto de, de otra manera, ¿no? Al final tienes a alguien cercano del que, Ya sea tu tío, ya sea tu, quien sea. Pero es que en el peor de los casos, me saltó la valla de Cantora y voy para allá. Le digo, mamá, ¿qué te pasa? O sea, yo es que esto te, tampoco, tampoco me cuadra mucho, ¿no? Al final, ni tampoco le puedo dar validez a toda la cantidad de información que se supone que, que, que hace. Es José Antonio Avilé, que eso lo ha aprendido de Kiko Hernández, ¿no? En Sálvame, de coger el teléfono y decir, me están diciendo, a saber si esto es verdad o no. Demostrado está que Kiko Hernández nunca llevaba razón, con lo cual eh, se inventaba la bomba. Lo mismo que está haciendo José Antonio Avilé, pero es que tampoco me cuadra lo de Isa Pantoja. Yo creo que esta reacción es mentira. Es decir,. Eh... Que, le, que alguien le ha comentado del entorno y ya está, ¿no? Contarle que se casaba. Me lo está contando una ¿Es persona. Sí es pero eso lo, eso lo explicó la hija, que decía que su madre no tenía el teléfono no, no, operativo. Le te estoy diciendo. O sea, que, pero okay. me refiero, si yo me quiero poner en contacto con mi madre sé perfectamente a qué persona tengo que la, llamar la, a la, que está no, Mira, a mi madre? totalmente. Lo que acabo de decir. Es que siempre hay alguien cercano. Vale, mi madre no me lo quiere coger. Bueno. O lo llamo desde otro teléfono, eh, o que ella no tenga guardado, o para que me lo coja. Y ya una vez que me lo coja, oye, mamá, ¿qué pasa? Soy yo, ¿Qué, ¿por qué no me lo coge? Y ahí a lo mejor pues, le da cosa colgarte, pero por lo menos. Eh, pero esto es raro. Voy a contar una cosa y le pesa. Otra persona. Y Isabel me habla hablar con eh, todos de verdad. Podemos es hablar con un tono que parece sí, que estemos pero si ahí. En un tono. No, pero en un tono que no sea elevando la voz. Ah. O sea, es como cuando pones la música muy alta, ponerla un poquito más bajita. Pues eso... Bueno, acaba aquí el clip. Eh, básicamente lo que ha dicho José Antonio Vile, que van a acabar con ella. Le ha dicho alguien del entorno, supuestamente, vale. No termino de creérmelo, pero bueno, eh, lo que sí está claro que entre unos y otros, la verdad. Eh, Habrá cometido sus errores Isabel Pantoja, no no digo que no, eh, aquí nadie es perfecto, ni Isabel Pantoja, ni Isabel Pantoja, ni Kiko Rivera, ni yo ni nadie, pero lo que sí es cierto que que, ostras, eh, lo están haciendo todo público, ¿eh? No no se deja nada para la privacidad. Quizá también sea error de ella el hecho de, "Oye, voy a intentar hablar, calmar las cosas con mi hija para que no mmm, luego no me deje a los pies de los caballos". Es verdad que no estoy queriendo tener contacto con ella o no se lo estoy permitiendo, ¿no? O voy a intentar arreglarlo con mi hijo eh, también, un poco por estrategia, aunque no tenga muchas ganas, pero por lo menos para pa calmarse un poquito. no En fin, mi gente, esto es lo que hay. Eh, han nacido con el foco mediático, tanto Kiko Rivera como prácticamente Isa Pantoja, que llegó a, a su vida muy pequeñita, con lo cual es lo que hay. no Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.